Por ser local a veces esto es lo más difícil. Yo lo primero que siempre digo es agradecer. Agradecer de hace 34 años que tuvimos en Malvinas. El año, de un año a otro que va pasando, el gesto mío es agradecimiento. Junto a mi compañero, que le tomo la palabra a ellos, yo sé que ellos, a Luis Palacio, siendo de departamento San Lorenzo, y bueno, ellos son cabecera de San Lorenzo, viviendo en la ciudad, ellos están siempre muy agradecidos a nuestro pueblo. Yo una vez decía que en un pueblo tan chico, el sentimiento de Malvinas se ha hecho muy grande. Para nosotros es un honor venir a este pueblo de Luis Palacio. Siempre hemos venido, siempre nos han recibido con los brazos abiertos. Quiero agradecer al señor presidente comunal, que siempre nos tiene en cuenta, a su madre, que siempre está ahí, llamándonos, preguntándonos las cosas, lo que haga falta, lo que no hace falta. Y agradecer al pueblo de aquí en general, porque esto nos hace bien a nosotros, pero más bien le hace a los padres de los caídos, porque realmente el 2 de abril es un agradecimiento al valor de los caídos en Malvinas, porque ellos dieron todo, y los padres se merecen eso y mucho más. Me emociono mucho, pero... A 34 años de la recuperación de las Islas Malvinas por parte de fuerzas argentinas, nos encontramos aquí para conmemorar el Día del Combatiente y del Caído en Malvinas. No vamos a hablar ahora de las circunstancias que nos llevaron a esa guerra, ya conocidas por todos, del ocaso del gobierno militar de aquel entonces y la decadencia del gobierno conservador que encabezaba Margaret Thatcher. Sí podemos decir que los hoy llamados veteranos y excombatientes fuimos a la guerra convencidos de la justeza de la causa y creemos aún en ella a pesar del trasfondo político que la originó. Nosotros, los veteranos, somos personas comunes, vecinos de ustedes, a los que nos tocó vivir circunstancias extraordinarias, la guerra en carne propia. Vimos cosas feas y vivimos cosas feas. Fuimos con patriotismo a defender lo que es nuestro. Pusimos nuestras vidas en juego. Superamos situaciones límites, a veces contra toda esperanza, y a la muerte que rondaba alrededor nuestro, cerca, demasiado cerca. Valor no nos faltó, y esto fue reconocido por el mismo enemigo. Tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián. La patria la contempla, es un ángel sin sueño, la patria junto al mar.